¿Cómo estáis? Yo encantado otra vez de estar aquí con vosotros en mi canal. Bueno, como os prometí ayer, hoy voy a responder a 5 preguntas que me habéis hecho relativas con la espiritualidad y la búsqueda interior. Vamos a empezar respondiendo a Carolina Ivana de México. Carolina me pregunta cómo utilizar los cuarzos para curación, para curar o para canalizar. Bien, Carolina, lo primero que hay que hacer, lo he explicado muchas veces, es limpiar bien el cuarzo. ¿Vale? Un cuarzo es un potentísimo catalizador, absorbe energías y también es una antena, proyecta cosas. Así que lo tenemos que limpiar siempre después de haberlo utilizado para que pueda trabajar 100%. Lo limpiamos dejándolo en un vaso con agua, con sal, toda la noche. Y después lo lavamos por la mañana y lo dejamos al sol una hora. Podemos trabajar en sanación, por ejemplo, cuando imponemos las manos, podemos poner el cuarzo con las dos manos y dirigir así la punta de los dedos a cada chakra del paciente. O también podemos poner el cuarzo en cada chakra del paciente a la vez que vamos trabajando con la imposición de las manos. Y para canalizar lo podemos poner en el tercer ojo o en el chakra corona para así potenciar los mensajes que recibamos. ¿De acuerdo? Así de sencillo podemos trabajar con el cuarzo, Carlina. Bueno, respondo a mi amiga Marijose de Ávila, España. Bueno, ella me ha hecho varias preguntas, pero por tiempo solo te voy a responder alguna, Marijose, ¿de acuerdo? Me preguntas varias cosas y he escogido la que más me ha gustado, y es que las almas que no logran pasar y se quedan en el bajo astral, ¿cuántas veces pueden volver a reencarnarse? Pues, Marijose, las almas que están en el purgatorio o en el bajo astral, no es que puedan, es que deben reencarnarse hasta que no entiendan que están ahí por orgullo, por falta de amor. Salen de ahí, salimos de ahí en el momento que aceptamos que el camino que hemos tenido en la Tierra no era el correcto. Cuando trabajamos con el amor y la luz, salimos de ahí. Y si no salimos de ahí, tendremos que volver a reencarnarnos hasta que en una de estas vidas entendamos eso que estoy diciendo, que hay que trabajar con el amor y el perdón. ¿De acuerdo? Bueno, mi amiga Isabel de Barcelona me dice lo siguiente. Alberto, a través de varias fuentes he recibido el mismo mensaje. El poder está en ti, no busques fuera. Y ahora me pregunta, me gustaría saber la forma de manifestar en este plano todos estos atributos divinos que supuestamente son míos como herencia divina. Pues efectivamente, el poder está en nosotros, Isabel. Somos un cuerpo, un vehículo que lleva nuestro espíritu, nuestro yo verdadero. ¿Y cómo manifestar estos atributos divinos? Desde el momento que sacas tu espada de Excalibur, tu espada es tu mente, tu yo divino, y la sacas de la piedra, que es el ego, los miedos, el egoísmo, etc. En el momento que sacamos esa espada, que somos conscientes, que somos espíritu, que somos amor, que somos luz, es cuando empezamos a vivir esos atributos divinos a los que tú haces referencia. Bueno, mi amiga Susana de Santa Fe, Argentina, me pregunta, si no sano la causa que me generó mi enfermedad de alergia por el alergia al gluten, ¿puedo sanarlo perdonando a los demás? Bueno, Susana, mira, Louise L. Hay ha sido una de las mujeres que ha dado ejemplo de que y ha enseñado que las enfermedades son causadas por nuestros bloqueos emocionales. Ella en su libro Usted puede sanar su vida, habla de su propia experiencia, cómo ella tuvo un cáncer vaginal porque la violaron, y cuando ella perdonó a sus violadores, que eran familiares suyos, sanó ese cáncer. Efectivamente, las alergias, según Louise L. Hay, en el abecedario que tiene en su libro, pues están relacionadas con no perdonar y no aceptar nuestro poder, nuestro yo divino. Esa es la clave. Es que tú misma te has respondido a Susana. Debes perdonarte y perdonar. Y las enfermedades van y vienen según vivamos nuestra experiencia espiritual. Es así de sencillo. De todas formas, Susana, si no has leído el libro Usted puede sanar su vida, de Louise L. Hay, encarecidamente te pido que lo leas, por favor. Bueno, y vamos con la última pregunta de mi gran amiga Sori, de Canarias, de España. Sori me dice, la pareja de mi exmarido lleva años haciendo brujería a mi hija y esto me está agotando. ¿Qué puedo hacer, Alberto?
Pues Ori, efectivamente, nos gustaría que todo lo que nos rodea y todos los que están con nosotros fueran luz, pero la oscuridad, el bajo astral, los demonios están también ahí en esa lucha. ¿Qué puedes hacer? Cuando uno está agotado y no puede trabajar por sí solo, tenemos ayudantes y los mejores ayudantes para estas situaciones son los arcángeles. El arcángel San Miguel y el arcángel Metatrón, los dos más poderosos, son los que tú tienes que invocar para limpiar toda brujería. Mira, coge un plato blanco y coge tres velas, una negra que la pondrás en el medio del plato y al lado de ellas dos vas a poner una roja que simbolizará a Metatrón y una azul que simbolizará a Miguel. Enciende las tres velas y ponla en tu altar. Delante de ellas, haz una oración sencilla en la que digas algo así como: Miguel, Metatrón, por favor, limpiar todo mal que haya en mi vida y en mi casa y en mi familia. Amén. Algo sencillo. Deja que las tres velas se consuman. Cuando se consuman, coges papel de este de plata de albal, que llamamos, envuelves los restos de la vela y los entierras lo más lejos posible donde vivas. Y según los entierras, mentalmente dices: estoy enterrando todo el mal que ha venido a mí. Miguel y Metatrón te van a ayudar, Soria. Bueno, podría haberme extendido mucho más en cada respuesta, pero como quiero que las respuestas sean concisas y concretas, por eso no lo he hecho. Y también he recibido muchos más mensajes, pero he seleccionado estos cinco porque he pensado que son o pueden ser los que más claridad o luz pueden dar a las personas. Os envío mi luz, mi amor y agradecimiento desde el norte de España, desde Bilbao. Muchísimas gracias por ser y por estar. Namaste.